¿Qué es el síndrome de emperador? También conocido como el síndrome del niño tirano o del niño rey son los términos que se utilizan para hablar de los niños que muestras autoridad y que acaban por dominar a sus padres. Es decir, se trata de un trastorno de conducta que afecta a los niños. En los casos más extremos, incluso pueden llegar a maltratar a sus padres. Por lo general, suele iniciarse en el hogar. Cuando el niño empieza a desafiar a sus progenitores y más adelante lo hace con cualquier persona o en cualquier lugar. En la mayoría de los casos, esto se comete por darle privilegios desmesurados al niño o niña que la padece, dándole todo lo que quiere sin ningún tipo de condición. Desde InfoFamily, queremos ayudarte a que conozcas más sobre temas de salud y cuidado familiar. Y asimismo, puedas cuidar de tu familia de una manera fácil. Descubre nuestra aplicación y visita nuestra web, para conocer qué podemos hacer por ti.